Regresamos con más información aquí en Agenda Universitaria. Y a continuación vamos a ver un reportaje acerca del festival, el Festival de Artes Audiovisuales, que se denomina Puerto Pixel. Este evento está organizado por la Facultad de Artes y Humanidades. Veamos. En el Auditorio Leonidas Ortega Moreira de la UCSG se llevó a cabo la preselección de los cortometrajes participantes del primer Festival de Artes Audiovisuales y Digitales denominado Puerto Pixel, realizado por la Facultad de Artes y Humanidades. La magíster Diana Romero, docente de la carrera de Artes Audiovisuales y organizadora del festival, nos comentó brevemente cuál es el objetivo principal del mismo. Puerto Pixel es el primer festival de artes audiovisuales y digitales organizado por la Facultad de Artes y Humanidades en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Lo que busca este evento es promover todos los trabajos, el esfuerzo, la dedicación que han puesto nuestros estudiantes para poder ejecutar los proyectos que hacen durante la carrera. ¿Ya? Puerto Pixel nace con la intención de crear una nueva cultura audiovisual y multimedia aquí en la ciudad de Guayaquil. Nosotros acá tenemos nuestro pre-evento, que es la proyección, que es lo que estamos viendo hoy, y a su vez tenemos una gala de premiación. Los chicos van a recibir el pixel dorado al ganador de cada categoría. Tenemos de momento 8 categorías que van a ser premiadas, y esa es la principal diferencia, que no solo se proyectan los trabajos, sino que se los premia también. El evento contó con la asistencia de autoridades, docentes, estudiantes y miembros del jurado, quienes estuvieron pendientes de cada uno de los proyectos participantes. Cabe señalar que el Festival Puerto Pixel está dividido en 8 categorías, tales como Mejor Cortometraje, Mejor Documental, Mejor Animación, Mejor Director, entre otras. El evento de premiación a los ganadores se lo realizará este miércoles 23 de agosto a partir de las 18:30 en el campus universitario. Extendemos nuestras felicitaciones a la Facultad de Artes y Humanidades, ya que constantemente se preocupa por el desarrollo del potencial de cada uno de sus estudiantes, reportó para Agenda Universitaria Luisa Pozo. Les recordamos que aún tienen la oportunidad de visitar este evento denominado Puerto Pixel, porque se va a estar desarrollando hasta las 9 de la noche. Ustedes van a tener la oportunidad de visualizar todas aquellas actividades, estos cortos, películas que hacen estos jóvenes estudiantes en la carrera de artes audiovisuales y que está imperdible, así que los esperamos. Así es, que bueno que los estudiantes aquí de la carrera, bueno, pues en este caso de Artes y Humanidades y por supuesto de la UCSG, realicen este tipo de actividades y de esa manera ellos también pueden mejorar cada día su destreza, en este caso documentales, cortos, largometrajes, etcétera. Todo eso usted va a poderlo disfrutar, está a tiempo, están invitados también. Algo también, ya ahora cambiando un poquito más de tema, en la Facultad de Economía se realizó una charla acerca denominada Poverty Cure, es decir, en español, la solución para la pobreza. Qué bueno que los estudiantes estén involucrados en estas charlas. Veamos a continuación. Como parte de la responsabilidad social, la comunidad universitaria junto a la ASU Economía y el Instituto Ecuatoriano de Economía Política realizaron la charla de Poverty Cure, que significa la cura de la pobreza, donde tiene como objetivo tener en claro y superar las miradas asistencialistas y paternalistas. Estas teorías parten desde un concepto antropológico donde la verdadera riqueza es el del ser humano, tal como nos lo explica Gustavo Asperue. Estamos aquí en un encuentro con jóvenes estudiantes de Ciencias Económicas en esta Universidad Católica, tratando el tema de la pobreza, ¿no? El desafío de la pobreza desde la perspectiva de una red internacional que se llama Poverty Cure, la cura de la pobreza, que cree que hay que superar una mirada asistencialista y paternalista al enfocar el problema de la pobreza y poner al ser humano pobre, en el centro de la escena, ¿no? Partimos de una concepción antropológica según la cual todo ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, está dotado de una inherente capacidad creativa, que la verdadera fuente de riqueza, de prosperidad y bienestar somos los seres humanos. Y por lo tanto, promovemos soluciones de tipo empresarial, quiere decir promoviendo el emprendimiento, el trabajo, la asociación con las personas más pobres.
El panelista nos explica la importancia de estos temas para los jóvenes, ya que son el futuro de nuestro país y que deben saber cómo enfrentar estas realidades financieras. Me parece muy importante que haya interés en esta universidad con jóvenes estudiantes por debatir estos temas, porque son los profesionales que en el futuro les tocará enfrentar realmente esta realidad. Y creemos que es muy importante una sólida formación en economía, pero también una formación filosófica, moral y aún teológica para abordar el problema de la pobreza de manera integral. No basta la buena intención, porque con muy buena intención podemos emprender acciones y políticas que perpetúan a los pobres en la situación de pobreza y exclusión, que es en definitiva lo que queremos superar. Reportó para Agenda Universitaria Luisa Pozo. Como lo mencionaba el expositor, la solución a la pobreza definitivamente es la riqueza del talento humano, Maver. Por supuesto, así que los estudiantes de la Facultad de Economía tienen a su mano el futuro de las personas, como lo dijo pues este expositor. Y además no solo basta con saber de economía, sino que también de filosofía y por qué no de teología. Y con esto aquí nos vamos a una pequeña pausa, pero no se despegue de nuestra programación. Regresamos con mucho más.